Congratulations, lovely to see you. We have seen you this week go through the whole range of emotions. Can you even begin to sum up the last few days? Bueno, la verdad que es difícil explicarlo con palabras lo que me tocó vivir toda esta semana. Fue duro lo que tuve que pasar por Barcelona, el despedirme ahí después de toda mi vida estando en un mismo lugar. Y a los 3 días, sin olvidar todo lo que había pasado, cambió completamente todo, viviendo con mucha incertidumbre, mucho nervio, muchas ganas de que se dé esto y nada. Con muchas ganas de arrancar, fue muy especial mi llegada, el agradecimiento de la gente de cómo me recibió, cómo salió a las calles, muy ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir y con ganas de que arranque mi día a día acá en París. You have won league titles, you have won Champions League titles, but this is new to you. Are you ready for life as the new guy in the dressing room? Sí, la verdad que soy consciente de dónde vengo, del objetivo que tiene este club que viene luchando hace tiempo por querer conseguir la Champions, que estuvo muy cerquita los últimos años. Y para mí, a nivel personal, me encantaría volver a ganar otra Champions, como ya lo dije anteriormente en otros años. Y creo que llego a un lugar ideal que está preparado para eso, que tenemos los mismos objetivos, que tiene unos jugadores impresionantes, un vestuario con una plantilla de las mejores del mundo. Y ojalá juntos podamos conseguir ese objetivo que tanto quiere París, que tanto quiero yo y que podamos disfrutar de un gran año con toda la gente de París también. What is the aim? What is success for you here? Bueno, la verdad que vivo el día a día, pienso en disfrutar del vestuario que hay, que conozco a muchísimo, que tengo amigos, como dije recién, están los mejores del mundo, lo conozco, disfrutar de jugar con ellos, de poder conseguir todos los objetivos que el club tiene y con tranquilidad, ir de a poquito, me encantaría poder seguir ganando títulos y hacerlo acá en Francia y poder pelear por todo. Creo que esos son los objetivos y ojalá se nos Have you allowed yourself to contemplate the prospect of PSG against Barcelona in the Champions League? dé. Bueno, la verdad que se puede dar, va a ser raro si pasa para mí. Por un lado, especial el volver a mi casa con otra camiseta, pero bueno, veremos qué pasa en un futuro y si se da, lo disfrutaremos también.